¿Qué tal? Video tutorial número 17 del curso de Drupal, en el que vamos a ver otro de los elementos clave en el funcionamiento de este CMS. Se trata de los books, los libros, módulo y tipo de contenido que puede ser muy útil en la organización de nuestro sitio web. Para artículos largos, para tutoriales, para muchos tipos distintos de documentación, contar con un sistema que nos permite de modo automático organizarlo y presentarlo es clave en cualquier sitio web. Pues esa función es la que cubren los denominados books, los libros dentro de Drupal. Podemos ver su funcionamiento dentro del propio sitio de Drupal, drupal.org, pulsando sobre documentación. Entramos en la sección denominada Handbooks, aquí la vemos, dentro de la cual Drupal organiza toda la información mediante este sistema de libros que incluye. Pulsando sobre cualquiera de ellos, aquí como vemos lo tienen estructurado por distintos temas, por ejemplo, empezando con Drupal, entramos dentro de un libro en concreto. Y aquí estamos dentro del libro, que está a su vez dividido en lo que podemos denominar capítulos. Todo libro puede dividirse en capítulos y secciones dentro del capítulo. Si pulsamos sobre cualquiera de estos capítulos, vamos a su página, que aquí vemos con la información. Y al final de cada una de las páginas, como vemos, tenemos la posibilidad de volver a la página anterior, ir a la página siguiente o volver pulsando sobre App a la sección anterior. En este caso sería la general, porque es sobre la que pulsamos. Y observa cómo estamos de nuevo en el comienzo. Esto podemos hacerlo con cualquiera de los distintos capítulos. Al pulsar, observa cómo este a su vez está dividido en otras secciones. Y siempre al final, como vemos, podemos seguir avanzando pulsando o volviendo a la sección anterior pulsando sobre App. Es un sistema, por lo tanto, muy intuitivo, sencillo de utilizar, sencillo de crear, como vamos a ver ahora, y que nos permite organizar de modo rápido grandes cantidades de información estructurada. Volvamos a nuestro sitio y vamos a empezar por activar el módulo Book para poder utilizar los libros. Para ello, como siempre, vamos a Administración Módulos. Y vamos a activar el módulo Book. Está dentro del core opcional. Aquí lo tenemos, Book. Vamos a activarlo. Y una vez guardada la nueva configuración y activado ese módulo, ahora cuando pulsemos para crear contenidos, tendremos como nueva opción la de crear una book page, así le llama, crear un libro. Indicar que desde luego, después de haber activado el módulo, siempre recuerda dar permisos a los distintos roles que van a poder llevar a cabo la creación de libros. En este caso lo vamos a hacer como administrador, como superadministrador, por lo tanto no es necesario, ya que siempre tenemos todos los permisos, pero recuerda, siempre que lleves a cabo la activación de nuevos módulos, dar permisos a los distintos usuarios que van a poder usar esas funcionalidades. Así que vamos a crear contenido, pulsamos sobre Book Page. Y vamos, para empezar, darle un título al libro. Vamos a llamar, por ejemplo, al libro Historia. Como vemos, el título es obligatorio, el cuerpo no lo es. En este caso lo queremos simplemente para crear la estructura, así que no vamos a poner nada. Y ahora siempre que vayamos creando, como decía, son páginas del libro, aunque sea la propia página principal o la que va a ser la cabeza de la jerarquía.
Por eso siempre aquí en esquema de libro, siempre que vayamos creando páginas, vamos a tener que indicar, en este caso como vemos, aquí tenemos la posibilidad de en ninguno crear un nuevo libro de momento, que es lo que vamos a hacer. Ya veremos cómo posteriormente, aquí ya irá indicándonos la jerarquía por defecto, pero siempre está bien fijarnos cómo va creando la estructura. Así que pulsamos para crear un nuevo libro y pulsamos sobre guardar. Y como nos indica aquí, ya se ha creado y ahora ya estamos dentro de la estructura del libro. Pues ahora ya podemos empezar a añadir contenido al libro. Podríamos hacerlo como antes, sobre crear contenido, book, y después indicar que estuviera dentro de este libro que hemos creado. Pero es más sencillo hacerlo desde el propio libro. Aquí estamos, y pulsando sobre añadir página hija, ya nos permitirá crear una página que va a estar dentro del libro que hemos creado. Como siempre, la flexibilidad de Drupal nos permitirá reorganizar los contenidos en cualquier momento y del modo que queramos. Vamos, por ejemplo, para empezar, indicar algunas secciones. Vamos a poner Revolución Industrial. Después, desde luego, también podemos incluir en cualquier momento contenido. Y ahora aquí, al haber ya puesto que era hijo de historia, si vamos a esquema de libro, ya nos indica que va dentro del libro historia. Así que tampoco es necesario que lo indiquemos. Vamos a pulsar sobre guardar. Y tenemos creado, como ahora veremos, dentro de historia. Pulsamos. Y observa cómo aparece el libro historia y dentro una sección Revolución Industrial. Vamos a añadir varias secciones más. Estando dentro del libro historia, como estamos ahora, añadir página hija. Vamos a poner, por ejemplo, Revolución Liberal. Dejamos el resto, ya que aquí también ya lo tenemos como queremos. Guardar. Recuerda que ahora estás dentro de la página de Revolución Liberal. Volvemos de nuevo a Historia. Y añadimos una tercera sección. Vamos a poner, por ejemplo, la descolonización. De nuevo, un esquema lo tendremos ya dentro del libro, como vemos, y directamente como elemento padre el propio de historia. Aquí después ya, como vemos, podemos ir anidando dentro de otras partes para ir creando la estructura. Y ya tenemos ahora en historia 3. Vamos a poner solo otro más. Voy a ponerlo de dos épocas. Justo ahora veremos para qué. En cuanto a esto de organización, vamos a poner, por ejemplo, los felices años 20. Guardar, ya no miramos porque ya sabemos que nos lo va a organizar bien como queremos. Si vamos ahora a historia, vemos como ya tenemos las cuatro secciones dentro de nuestro libro. Podemos ir ahora ya a nuestra sección de libros dentro de Drupal, que es con el nombre Book. Y veremos como aquí aparecen todos los libros que vayamos creando en este momento. De momento, el libro que acabamos de crear ahora con el nombre de Historia. Y si pulsamos, accedemos a sus contenidos. De momento, estas cuatro secciones, como vemos. Pero la capacidad de reorganización de la información es total, como ya dijimos. He elegido en este caso cuatro acontecimientos históricos, todos pertenecen a la época contemporánea. Y podríamos, por ejemplo, crear un capítulo que se denominara así, Historia Contemporánea, por ejemplo, e incluir estas cuatro secciones dentro de ese capítulo. Así que desde Historia, que es de donde estamos ya ahora, vamos a añadir una nueva página hija y vamos a ponerle como título, en este caso, Historia Contemporánea. Esto ya está como tiene que estar, así que pulsamos sobre guardar y de momento tenemos ahora en historia cinco secciones.
Vamos a ver cómo ahora anidar las secciones entre sí para crear capítulos, subcapítulos, secciones, como quieras llamarle, para crear una estructura jerárquica de dependencia. Para hacerlo, vamos a administración y dentro de administración vamos a pulsar sobre books, sobre libros. Aquí lo tenemos. Pulsamos sobre libros y de momento, como vemos, tenemos el libro que hemos creado y tenemos la posibilidad de editar el orden y los títulos, que es lo que queremos hacer. Así que pulsamos y aquí tenemos las secciones que hemos incluido dentro del libro y con el sistema de siempre que utiliza Drupal, tan intuitivo y rápido. En este caso lo que queremos es que de momento estas cuatro secciones pasen a estar anidadas dentro de historia contemporánea. Lo hacemos de este modo, tal como vemos aquí. También podríamos editar las distintas partes o borrarlas. Usamos sobre guardar las páginas del libro. Y ahora ya tenemos el libro Historia, dentro de él un capítulo Historia contemporánea y dentro de Historia contemporánea cuatro secciones. Si ahora volvemos a Book, pulsamos sobre nuestro libro y observa cómo ahora aparece solo Historia contemporánea, como el capítulo, aparece el triángulo para indicar que a su vez tiene secciones dentro de este capítulo. Si pulsamos, accedemos a las distintas secciones que incluimos dentro de ese capítulo. Podemos incluso incluir más secciones, aunque desde el punto de vista de la organización, hacer demasiado profundos los anidamientos suele contribuir a confundir más que a facilitar, a aclarar la información. Pero en este caso, por ejemplo, en historia, vamos a indicar dentro de historia contemporánea, pues por ejemplo, por los siglos. Así que vamos de nuevo a crear, volvemos a historia para empezar. Vamos a crear dos secciones que van a ir dentro de Historia Contemporánea, pero vamos a hacerlo, por ejemplo, si pulsamos en Historia Contemporánea y aquí le indicamos añadir página hija, nos lo añadiría también como estas y no queremos que sea así. Así que mejor vamos a Historia, vamos a añadir páginas hijas y vamos a poner, bueno, vamos a poner siglo XVIII. Porque la Revolución Industrial Liberal, aunque sigue en el 19, empieza en el 18, así que vamos a poner siglo XVIII. Volvemos a historia. Añadir página hija y vamos a poner siglo XX para los otros dos. Y ahora vamos a volver a administración libros y vamos a organizar jerárquicamente como queremos. Editar orden y títulos. Y lo que queremos hacer, vamos a poner siglo XVIII y dentro del siglo XVIII, revolución industrial, revolución liberal y aquí siglo XX y los felices años 20 y la descolonización dentro del siglo XX. Pulsamos sobre guardar de nuevo. Volvemos a Book. Ya veremos ahora cómo también ya nos crea automáticamente menús, cómo podemos hacerlo también desde bloques. Pero ahora aquí tenemos de nuevo historia. De entrada aparece historia contemporánea como el capítulo que tenemos hasta ahora, pero ahora al pulsar en historia contemporánea nos aparecen siglo XVIII y siglo XX. Y desde luego, si pulsamos sobre cualquiera de ellos, accedemos a las secciones que tenemos. Pulsando arriba en cualquier momento, volvemos a la sección anterior. Así de nuevo a la sección anterior. Y estamos de nuevo en los capítulos de este libro que estamos creando. Creo que con esto queda claro esta herramienta poderosa para organizar información cuando es muy amplia y rápidamente tener una estructura totalmente flexible y modificable. Pero de nuevo, Drupal nos facilita el trabajo, lo hace por nosotros, porque vemos ahora que si vamos a bloques, administración, bloques,
Veremos cómo ya nos ha creado también un bloque para la navegación del libro, que aquí vemos que también podemos configurar. Vamos a activarlo, por ejemplo, en el lado derecho. Pulsamos sobre guardar bloque. Y vemos como ahora nos aparece aquí la navegación del libro. El libro que tenemos de momento, que es Historia. Podemos cambiarle el título si queremos. Aquí aparecen todos los libros que podamos crear. Si pulsamos sobre Historia, vamos a esa sección. Y vemos como dentro de la navegación aparece de momento Historia Contemporánea. Si seguimos anidando, irán apareciendo también los otros. Mejor si lo pusiéramos arriba. Y recuerda que después, como Drupal nos permite perfectamente indicar para cada bloque en qué páginas queremos que aparezca, pues podemos hacer que aparezca solo en las páginas relacionadas con un libro en concreto, para poder ir navegando por él también a través del bloque con todas las secciones que ya crea, como vemos, automáticamente. Esto ya lo explicamos cuando hablamos de los bloques, pero aquí lo veríamos en un ejemplo concreto. Si vamos a Administración, Bloques, y sobre cualquiera de los bloques, en este caso como el que estamos ahora, lo tenemos aquí en el lado derecho, Navegación del libro, vamos a ponerlo arriba para que se vea mejor. Lo guardamos. Y pulsamos sobre Configurar. Aquí, ya digo que esto ya lo vimos, pero ahora veríamos en un caso concreto, podemos indicar, mostrar solamente en las páginas de esta lista y aquí indicar a las páginas donde queremos que aparezca este bloque en concreto, así de sencillo. Si ponemos, por ejemplo, dentro de las páginas que tengan que ver con el libro, solo se nos vería en esas páginas. Ya vemos aquí cómo nos permite poner para una página en concreto, por ejemplo, blog, o para todos los blogs, blog y un asterisco. En este caso aquí podemos poner book, que recuerda que es el primero, pero el resto, lo que vayamos incluyendo como páginas, no aparecen como en book, sino que aparecen como nodos. En este caso lo que podemos hacer es, por ejemplo, para la página de nuestro libro Historia, crearle un alias a la URL, que ya sabemos cómo hay que hacer. Vamos a ponerlo aquí ya, Historia. Y ahora le creamos el alias, pulsamos sobre guardar el bloque y se mostrará por tanto en book y en historia. De momento no aparece, pero si vamos a book, vemos como ahora sí aparece aquí. Pulsando vamos a historia y decía justo en este caso en historia, aquí si editamos. Podemos indicar, como también ya sabemos, como lo vimos, opciones de ruta URL. Le indicamos como ruta URL historia. Guardamos. Y ahora sí, ya vemos como dentro de historia también aparece la navegación del libro. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otra página. Aquí de nuevo un buen ejemplo de la tremenda flexibilidad de Drupal, que permite, por tanto, personalizar totalmente los bloques que queremos que aparezcan en cualquiera de nuestras páginas. Pero no solo el bloque que ha creado, sino que también nos hace lo mismo con los menús. Si vamos de nuevo a Administración, vamos a Menús y dentro de Menús a Navegación. Veremos cómo ahora dentro de los menús de navegación nos aparece también aquí muy al final, desactivado. Cuando van creándose muchas cosas, lo lógico es que aparezca de entrada desactivado, si no tenemos un menú de navegación amplísimo. Podemos en cualquier momento quitar o poner cosas, pero observa cómo aquí aparece libros desactivado. Lo que tenemos que hacer es marcarlo. Guardar la configuración. Y una vez guardada la configuración, ahora ya veremos cómo en el menú, que es el menú de navegación. Recuerda que no es el de administración solo, aquí pone admin porque es el nombre de usuario con el que estoy ahora. Pero dentro de este menú de navegación, observa cómo aquí aparece también ahora, dentro del menú libros, al que pulsando,
podemos ir y aparecen los dios. Desde luego también podríamos cambiar la localización de este menú si quisiéramos, como todos, para que apareciera, por ejemplo, en el menú principal. Pues con esto espero, debe quedar claro el funcionamiento, la creación de libros dentro de Drupal, otra de las importantes funcionalidades de este CMS. Vamos a terminar aquí este video tutorial. Como decía, nos queda dentro de este curso de fundamentales otro que vamos a dedicar al uso de PHP dentro de Drupal con distintas opciones y ejemplos. Será el último de este curso, pero ya inmediatamente vamos a empezar, ya lo comentaba en el anterior video tutorial, uno de Drupal práctico. El otro día preguntaban en el chat, en el tertuliar que tenemos en el sitio web, sobre el módulo Views. Bueno, pues dentro de este curso práctico que vamos a empezar muy pronto, ya en el segundo de los sitios que vamos a crear, vamos a utilizar el módulo Views, que desde luego es magnífico. Es algo así como la posibilidad de crear todo tipo de consultas a la base de datos, pero de modo visual, sin tener que escribir para nada código, lo que de nuevo da una potencialidad enorme a este CMS. Pero eso será dentro del curso práctico que empezaremos muy pronto, porque espero ya en estos días publicar el último. Creo que nos llegará con un video tutorial para este tema de PHP, y ya empezaremos también en estos días con el próximo curso práctico. El primero será un ejemplo de conversión de las muchas páginas estáticas que sigue habiendo por la web en un sencillo sistema de Drupal, pero con muchas más funcionalidades. Y posteriormente iremos creando otros de distintos sitios web completos, una wiki, un lugar de imágenes y también, como digo, uno que va a ser algo así como un portal de oferta y demanda de trabajo que utilizará el sistema de Views, que ya veremos que es realmente magnífico. Pero eso será en el próximo curso. De momento, vamos a terminar este, como decía, y espero que con este curso de fundamentales, aparte de ya aprender a dominar lo específico que tiene Drupal, también quede claro, por un lado, por qué Drupal se usa menos que otros CMS. Su curva de aprendizaje es más complicada. Yo cuando escucho eso de gente que utiliza, por ejemplo, WordPress, que es un sistema, no es un CMS, pero es un sistema magnífico, pero que después, por ejemplo, mira por encima del hombro a otra gente porque usa otro, pero Alma Cándida, si instalar WordPress lo instala un chaval de 7 años. Así que el problema no es cuál usas o dejas de usar. En el caso de Drupal, que tampoco es complicado, pero lo cierto es que es muy distinto de los otros CMS. Por eso se usa menos, porque es más difícil en un principio. Pero también creo que con esto que vimos, y espero que sigamos viendo, muestra por qué la gente que aprende a dominar Drupal después no lo cambia por ninguno, porque Drupal es más que un CMS. Igual que WordPress es un sistema de blogs muy bueno, pero es eso, no es un CMS en sentido estricto, pues Drupal es más que un CMS, es un CMS en sentido muy amplio. Nunca me gusta entrar en esas discusiones de si este es mejor, el otro peor, porque parecen discusiones de niños de 4 años. Cada uno sabrá cuál considera que es mejor, porque depende de muchísimas cosas. Pero CMS es algo distinto, algo que nos da una tremenda flexibilidad, que es justo el problema que tienen la mayor parte de los CMS, que nos permiten hacer muchas cosas, pero son muy rígidos, no nos permiten personalizarlas. Drupal, cuando se aprende a dominarlo, nos permite, como vamos viendo y como seguiremos viendo, hacer prácticamente lo que queramos. Drupal no tiene límites. O sus límites están en nuestra propia capacidad, conocimiento y en el continuo desarrollo que, con toda seguridad, la comunidad que se mueve en torno a Drupal va a seguir manteniendo. Bueno, pues de momento quedamos aquí por hoy. Ya digo que en estos días, muy pronto, publicaremos, creo que, el último video tutorial del curso. Si el de PHP por alguna razón se hiciera muy largo, podría estar dividido en dos, pero con eso terminaremos este curso de fundamentales e inmediatamente empezaremos con el curso práctico de Drupal. Después ya dirá la situación, el tiempo, muchas cosas, pero espero, aparte del siguiente de práctico, que va a ser pues de una extensión parecida a este aproximadamente, porque para cada proyecto nos harán falta dos, en alguno mejor tres videotutoriales, van a ser la creación de sitios web completos, como digo.
Y posteriormente espero hacer otro sobre la creación de plantillas para Drupal, como hicimos para Joomla, que también estoy a punto de terminar. Y también otro ya más específico y más para la sala de máquinas sobre la creación de módulos y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento interno de Drupal. Pero bueno, estos son proyectos que espero que se vayan cumpliendo, pero de momento también están las realidades, que es este curso que prácticamente está ya finalizado. Así que por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.